más este domingo a Sol Arquitectura, en este domingo tan especial que es el Día de la Madre, vamos a tener el segundo especial de Ciudad de las Artes. Auspicia en este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. Tecnocalor, bienestar en su justa temperatura. Agente oficial Ariston. Merlino, 25 años comercializando productos y servicios para la construcción. Planear, soluciones constructivas, ingeniería acústica, construcción seca, revestimientos plásticos color. Avenida Armada Argentina, 947. Del Parquet, pisos de madera, Brasil, esquina Perón, Villa Carlos Paz. Indusplast, venís, elegís tu modelo y color y te la instalamos en el día. Todos juntos proyectamos un gran país. Electroingeniería, 30 años construyendo realidades. Vamos a estar compartiendo algunas imágenes que estuvimos viendo el programa anterior, imágenes generales de la Ciudad de las Artes, y después nos vamos con el doctor Juan Adrián Ratti, su director, que nos va a presentar esta Ciudad de las Artes. Bueno, nuevamente le doy la más afectuosa bienvenida a la Ciudad de las Artes. El domingo pasado hicimos una recorrida un tanto somera de lo que es este hermoso predio, único predio de Latinoamérica, donde se afectan alrededor de 5.500 alumnos, muchísimo público, 5 de las escuelas más importantes de plástica, de teatro, de artes aplicadas, de música, de cerámica de la República Argentina, con larga historia, y por otro lado un complejo cultural también único, integrado por 2 salas, una sala de exposiciones, un bar temático, etc. El domingo pasado la recorrimos un tanto rápidamente, vamos a hacer ahora una recorrida más detallada. Este predio de la Ciudad de las Artes tiene además una plaza seca, la Plaza de la Bandera, donde se desarrollan también espectáculos al aire libre. Es el único escenario en este lugar, estamos en la Sala Mayor, el único escenario del país que tiene la posibilidad de abrirse hacia el exterior para dar posibilidades a espectáculos al aire libre, que pueden llegar a reunir entre 5.000 y 8.000 personas aproximadamente. Les propongo que sigamos recorriendo entonces esta bellísima Ciudad de las Artes. Siguiendo con la visita de Ciudad de las Artes, nos encontramos en el interior de la Escuela de Bellas Artes, Dr. José Figueroa Alcorta, en el cual, como podemos ver, es un eje organizador longitudinal, el cual con sus buenas dimensiones, que no solamente como circulación, sino que se aprovecha como sala de exposiciones. Es la escuela más antigua de toda la Ciudad de las Artes. Fue fundada en el año 1896. Para los que estén interesados en venir a visitarnos, les cuento que pueden aprender lo que es dibujo, pintura, escultura y grabado. Nos encontramos en este edificio en las aulas, las cuales fueron diseñadas de grandes dimensiones para flexibilizar su uso. Y vemos acá, o sea, el equipamiento como atriles o pupitres necesarios según las necesidades de clase a dictar. Estamos en lo que vendría a ser el ala norte de la sastrería militar. Hoy funciona lo que es la galería de los boxes individuales del Conservatorio Provincial de Música Félix Garzón. Son boxes individuales que están distribuidos en planta baja y en planta alta,
en donde cada alumno puede venir a practicar su instrumento con un profesor y de esta manera tener una clase un poco más personalizada. Yo les cuento un poquito de características técnicas de estos boxes. Están totalmente recubiertos las paredes por un material absorbente que filtra el sonido externo y de esta manera permite al alumno poder concentrarse y poder personalizar más su estudio. Estamos justo en el hall de ingreso, que es el punto de unión entre lo antiguo y lo moderno. Hasta acá llega lo que vendría a ser, o lo que en su momento fue, mejor dicho, la sastrería militar. A partir de acá empezamos a respirar los nuevos aires que se construyeron a partir del 2005 con todos los nuevos avances de la arquitectura. Les cuento que el Conservatorio Provincial de Música es el conservatorio más importante en Córdoba, tanto en la esfera pública como en la privada, ya que forma a profesionales en 17 instrumentos diferentes. Incluso también es el segundo en importancia en Argentina. La tercera parada es en la Escuela Superior de Cerámica Fernando Arranz. El edificio se desarrolla en forma de U. Tenemos toda una galería perimetral que recorre el predio y que desemboca en lo que sería el patio central, donde están nuestros hornos alfareros. Siguiendo con el recorrido por el interior de las escuelas, nos encontramos ahora en la Escuela de Cerámica Fernando Arranz, donde vemos que este espacio fue diseñado para albergar los hornos para cerámica, en los cuales, como podemos ver, los hornos viejos reciclados y los hornos nuevos eléctricos y a gas. Vemos otras salas, la cual alberga los tornos donde se ejecutan la matricería que se utiliza para la producción de piezas seriadas. Acá en Ciudad de las Artes todos los espacios se aprovechan. Los espacios de circulación también, pasillos, ingresos, los holes, todo se aprovecha para exponer el trabajo duro de los alumnos. Todos los alumnos orgullosos de su esfuerzo colocan acá en el ingreso para recibir al visitante de una manera más cálida su trabajo. Roberto Ard, además de ser el nombre de uno de los exponentes más importantes de la literatura argentina, es el nombre de la cuarta escuela que hoy visitamos, la Escuela Integral de Teatro Roberto Ard. Es la escuela más nuevita de todas. Fue fundada en el año 1991. Actualmente ofrece la disciplina de teatro por un lado o movimientos dancísticos por el otro lado. Quiero invitarlos a que se acerquen a averiguar por los talleres de teatro, de danza, de títeres, en fin, de todos los talleres que a ustedes se les ocurran, pueden venir a averiguar acá en la Escuela de Teatro. Estamos en la sala principal de la Ciudad de las Artes, el Teatro de la Ciudad de las Artes. Cuenta con butacas comodísimas, son 520 lugares. Les cuento que acá, además de diferentes eventos como teatro, danza, música, también funciona el espacio INCAAC, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y de miércoles a sábado se proyectan películas argentinas y de América Latina. Está invitado desde ya a que se acerque, pida la programación en la recepción y empiece a elegir qué va a venir a ver a nuestra Ciudad de las Artes. Conocimos un poco más en detalle los interiores de Ciudad de las Artes. No se muevan de allí porque hay mucho más y en el próximo bloque vamos a estar con la gente de Planear que nos van a contar todos los secretos de los revoques plásticos texturados. Solo Arquitectura en la web. www.soloarquitectura.tv. Disfrute nuevamente del programa en cualquier momento por internet. Ingrese a www.soloarquitectura.tv y siga junto a nosotros.